Bienvenidos a los que estaban aquí ayer. Gracias por regresar para las nuevas caras. Muchas gracias por venir. Hoy la junta que vamos a hacer se va a tratar de los sistemas universitarios que tenemos en el estado de California. Y antes de comenzar, también queremos avisar que vamos a grabar esta junta específicamente para nuestros padres que no pudieron venir, para que sí lo podamos ver por internet. So tonight's objective is that you will all be able to leave here with knowledge about the four different college systems that we have here in California. So el objetivo que tenemos para esta junta es que ustedes van a poder saber toda la información que necesitan para poder aplicar a los cuatro sistemas de colegio que tenemos en el estado. Colleges offer two-year programs.
Their entrance requirements, you need to be 18 years or older or have a high school diploma. When you get there, you take a placement test in both math and English so that the school knows where your skill levels are. If you don't score at college level, you will be required to take remedial classes, which don't count for credits towards finishing until you get up to a college level. There's no requirements for community college except for the age or the high school graduation. And basically, a community college offers the first 2 years of a four-year university. So students go there to take a lot of their general education classes, and then they also offer certificate and vocational programs. So examples of those in the local community around here would be San Jose City College, De Anza, Mission College, West Valley College. One thing that we also wanted to reiterate for those families who were here yesterday, looking at Boulder, it's going to be the orange paper that we have. That's pretty much going to be our checklist for what we're going to be going over tonight. Vamos a su familia, es que el dinero de ahí es, si pueden ver en su folder, su papel anaranjado, que es básicamente toda la información que vamos a hablar sobre hoy. So el primer sistema son los colegios comunitarios. So estos colegios los consideramos como colegios de dos años. Okay? Y para poder matricularse en este colegio, su estudiante tiene que tener 18 años de edad o haberse graduado de la preparatoria. Okay? Esos son los únicos dos requisitos que hay. Okay? Ahora, cuando uno aplica y entra a esta escuela, le van a dar un examen en inglés y en matemáticas para ver a qué nivel su estudiante está. Si su estudiante no está a un nivel que sería para que se dice que es de entrar al colegio, su estudiante va a tener que tomar una clase reprobada para que pueda subir sus niveles para tener la clase apropiada del colegio. Okay. La razón por qué decimos que este colegio son de dos años, porque en realidad toma la posición de los primeros dos años de una universidad de cuatro años, sería el primero y el segundo año. Muchas veces ya cuando los alumnos terminan hace dos años, se pueden transferir a una universidad de cuatro años. Okay. También, este colegio comunitario también tiene muchos programas vocacionales donde uno puede tomar las clases que se necesitan y puede certificarse en un programa vocacional. Eso serían cosas como de cosmetología, o de asistente de dentista, o de médico, o de tomar radios X. So, hay diferentes programas que son solo de dos años, donde uno puede sacar su certificado y después tener una carrera. Pero en la tabla le voy a decir
Davis, UCLA, the big ones. So to be eligible for a UC, you need a 3.0 GPA or higher. Again, we always want our students to shoot for as high as possible. They'll also need to take the SAT English and Math. Okay, if they choose to take the SAT, they'll need to take English and Math plus Writing, or the ACT English, Math, Science, and Writing. Okay, the UCs also require a personal statement, which students are basically given the opportunity to write a couple essays about themselves so that they can describe themselves to the school. So if you'll look at the handout that we gave you tonight, on the top it says University of California. So this is the handout with the prompts for this year. So there are 8 prompts on there, and students are allowed to respond to 4 of them with a maximum of 350 words per response. Okay? Starting in 9th grade in San Jose Unified, in English classes, students will be practicing writing their personal statements so that by the time they get to the 12th grade, they'll be used to this process. The UCs also have an emphasis on extracurricular activities, so sports and clubs, and they're looking for students that are really well-rounded, who can kind of do a lot of good things in many different areas and aren't only excelling in school. So el siguiente sistema va a ser la Universidad de California. Este sistema también son de 4 años. Ciertas escuelas que califican sobre este sistema sería UC Berkeley, UCLA, UC Riverside, UC Davis, UC Merced. En todas esas escuelas, el promedio mínimo que uno tiene que tener es un 3.0, sería un promedio de una B. Y también van a tener que tomar el examen de SAT, o sea, van a tener que tomar el examen con inglés y matemáticas, pero también que tiene que ser la porción que dice que tienen que escribir también. Eso son 3 partes del examen, son inglés, matemáticas y la parte de escribir. O pueden tomar el ACT, que sería inglés, matemáticas, ciencias, y la porción de escribir también. Eso sería 4 secciones. Pueden tomar cualquiera de los 2 exámenes, o los pueden tomar los 2 para que así puedan aplicar. Okay. Aparte del promedio y del examen de entrada, también van a tener que hacer un ensayo personal. Eso lo que hicimos es que le dimos la lista de las preguntas que les van a hacer para este año en la aplicación. El papel dice la Universidad de California, arriba. Son 8 preguntas que tienen. Y los estudiantes tienen que escoger 4 que quisieran dar la respuesta. Okay. La respuesta no puede ser más de 350 palabras. Supongo que las 350 por cada pregunta, o puede ser menos, pero en realidad lo que queremos es que sean, la respuesta sea detalladamente, pero también honesta. Okay. Aparte de eso, las escuelas también van a ver las actividades extracurriculares que su estudiante está haciendo. So, si están en un programa después de la escuela, con un deporte, un trabajo, están ayudando en la casa, hacen horas de servicios comunitarias, todo eso lo van a ver en la aplicación. So, en realidad lo que el sistema quiere es que no solamente sean buenos estudiantes, pero que sean buenas personas, que están haciendo algo, que están haciendo algo afuera de la escuela también, ¿verdad? Quieren ver que sea una persona o que ya se están madurando para ser un adulto. Escuelas
le pedimos a los alumnos que vayan con personas que los conocen muy bien, sobre lo que eso significa que su alumno tiene que tener buenas relaciones con sus maestros, ¿verdad? Que no solamente sean otro alumno en la clase, pero que se puedan destacar de una forma que el maestro pueda decir, ¿sabe que este alumno tiene todo lo necesario para que pueda salir adelante en la vida, ¿verdad? So, que hablen con ellos, que hablen con ellos después de la escuela o antes de la escuela, que siempre estén respondiendo en la clase, que uno pueda decir, ok, yo sé que este alumno siempre viene porque siempre está dando su mejor empeño, ¿verdad? Eso sería lo más importante. So, otra vez, por lo menos un 3.0 o mejor, que tomen sus exámenes, que hagan su essay o su desafío y después que hagan sus cartas de recomendación. Yes. Two questions. One, on average, how many letters do you think they should get? On average? So the question is, on average, how many letters of recommendation should the student get? We would say about 2 to 3. Every application is different, but on the application itself, it will say how many letters of recommendation you need. But most likely, it will be an administrator and a teacher, for sure. So it will be at least those two. Okay, and then the second question was, do they only look at high school recommendations, or can they come back to Hoover as well? They would. So the other question is it more appropriate to do high school or maybe it could be before high school? We would recommend high school just because it's a lot closer to the age of when they're applying, and it's they'll actually be able to show like just a more polished product. Okay. So las dos preguntas que hicieron era cuántas cartas de recomendaciones normalmente se ocupan. Cada universidad es un poquito distinto porque son privadas, pero les decimos por lo menos que sean 2 a 3. Normalmente va a ser una carta de un administrador y otro de un maestro. Okay, so por lo menos que sean 2, pero en la aplicación, dependiendo de la escuela, les va a decir cuántas cartas han ocupado. Okay. Y también la otra pregunta era si no solamente puede ser una carta de recomendación de la preparatoria, si pueden venir a Hoover y pedir una. Y la respuesta sería mejor que sea que sea alguien de la preparatoria, porque ellos van a ver lo más reciente. Si ya cuando piden algo de Hoover, van a ser 4 años desde que los vimos. Eso no necesariamente va a ser de lo más reciente, que de lo que se está destacando su estudiante. Thank you.
is from 200 to 800 points, and then the math portion is from 200 to 800 points as well. So if they just take language arts and math, or sorry, English and math, it's out of 1600, and then if they take the writing portion, that's out of another 800 points. Okay, and then the ACT is out of 36. So la pregunta era si nos pueden dar por lo menos qué son los promedios, qué son los el puntuaje que se puede sacar en los exámenes. So para el SAT, la porción de inglés son de 200 puntos a 800. Y para matemáticas sería lo mismo, 200 a 800. Y si toman la porción que sería de escribir, también son de 200 a 800. Okay. So este estudiante en nuestro ejemplo tomó el examen de inglés y de matemáticas para el SAT. Por eso sacó un 17, eso casi sacó un 17. El ejemplo que hicimos era del SAT viejo que apenas acaba de copiar. So en realidad, si hacemos el averaje para este año, hubiera como 1300, 1200, right? So, pero si decimos que tomó las tres partes, sacó un 1700 de 2400. Ahora, para el ACT, el mejor puntuaje que pueden sacar sería un 3600. Estudiante, es un estudiante que tenemos que tiene un promedio de 3.2,
su examen, se tomó los tres exámenes y después en clase T sacó un 20 y sus actividades afuera de la escuela sería béisbol y que toma su tiempo para hacer horas voluntarias en el YMCA. So, otra vez le vamos a pedir a ustedes a cuáles sistemas este estudiante puede aplicar. ¿Qué creen? Con la Universidad de California. Universidad de California. Okay, we heard University of California. Private universities, so las escuelas, las universidades privadas también pueden aplicar. Yeah. So the other answer was any of them, and the answer is yes, they can actually apply to all four. Right? So la otra respuesta fue que puede ser a todas, y en realidad sí pueden aplicar a las cuatro. Okay. Otra vez porque las escuelas comunitarias solo tienen que tener 18 años de edad o haberse graduado. Eso ya lo hicieron. Para la Universidad del Estado de California necesitan un promedio 2.0, y además de eso, la Universidad de California tiene un 3.0 mejor, y para las escuelas privadas tienen un 3.0 mejor. Ahora, lo único que se ocupa para las escuelas privadas es que también van a tener que tener sus cartas de recomendación. ¿Verdad? Eso sería lo extra que también tienen que hacer todavía. Okay, so again, this student would be eligible to apply to all four. For community college, you need to have graduated from high school or to be 18 years or older. For the Cal State, you would need the 2.0 and have taken the SAT or the ACT, which this student did. For the UCs, he or she has over the 3.0 and has taken the SAT, ACT, and is involved in extracurricular activities, which is really important. But also for the UCs, the student would need to write the personal statement. And then finally, also eligible for private universities, which we're shooting for 3.0 or higher, the entrance tests, extracurriculars, but again, would need to write a personal statement and would need to get letters of recommendation from school staff. Okay, next student, GPA 1.4, 1,000 on the SAT, 14 on the ACT, and involved in orchestra. Y nuestro último ejemplo sería un estudiante que tiene un promedio de calificación de 1.4. En su examen del SAT sacó un 1000 y después en el ACT sacó un 14 y sus actividades extracurriculares sería orquesta y coro. Y ahora le queremos preguntar a ustedes a qué sistema este estudiante puede aplicar. Yeah, so everyone said community college, so la respuesta sería el colegio comunitario. Because the student does have below the 2.0 GPA. Yeah. Y la razón porque sería solo la escuela comunitaria, el colegio comunitario es porque tiene un promedio menos de un 2.0, ¿verdad? Pero de todos modos, el graduó de la preparatoria y tiene 18 años de edad, eso es todo lo que necesita para entrar a la escuela comunitaria. Okay, so one more student, 3.8 GPA, 2,000 on the SAT, 24 on the ACT, and is a cashier and a tutor. Okay, el otro estudiante que tenemos tiene un promedio de 3.8, el SAT sacaron un 2,000, y después en el ACT tienen un 24, y afuera de la escuela lo que hacen es que son un cajero, y también que ayuden a los alumnos con sus tareas. Ahora, ¿qué sistema puede aplicar esta persona? Again, the answer is going to be all four. Yeah, so la respuesta de nuevo va a ser las cuatro. Con la misma razón que vimos anteriormente, básicamente sería por el promedio de calificación que tiene, que es tan alto. You mentioned extracurriculars. Does that include things like part-time jobs and or internships? Yeah, anything positive that the student is doing outside of school. So jobs. Yeah. So la pregunta era si para las actividades curriculares puede ser algo como un trabajo o se puede ser algo donde están ayudando en una empresa, sería como un internship. Y la respuesta es sí. So cualquier cosa positiva que está haciendo afuera de la escuela
So the question is, when can the students start taking the SAT or the ACT? Santa Rosa Unified has all 10th graders take the practice SAT in 10th grade. So everyone gets to take the practice test in 10th grade, and then we ask our students to take the SAT and the ACT in 11th grade, so second semester of 11th grade, and then before November in 12th grade. Okay. So the SAT and the ACT, you can take it up to as many times as you want, until you feel like you have a score that you need. The tests do cost money, so you do have to pay for it. But when you're talking to your high school counselors, there's things like fee waivers where you can take the test, but not necessarily have to pay for the exam. Okay. But we would definitely recommend that they take it second semester of 11th grade at least once, and then at least a couple of times at the beginning of the year. So la pregunta era, ¿cuándo se puede tomar los exámenes del SAT y el ACT? En nuestro distrito, los alumnos en el décimo grado van a tomar el examen de práctica del SAT. Eso el distrito va a hacer todo lo posible para que se puedan aplicar y puedan tomar el examen en la escuela. Sería algo que se hace durante el día. Y después para el SAT, ese examen lo recomendamos a ustedes que los alumnos lo tomen en el segundo semestre del onceavo grado, por lo menos una vez. Y después en el 12 que lo tomen por lo menos dos veces al principio del año. Tienen que tomar los exámenes antes del mes de octubre para que así por lo menos puedan aplicar. Okay. Pueden tomar los exámenes las veces que quieran, pero los exámenes sí cuestan dinero. Pero si hablan con sus consejeros de la preparatoria, hay formas, hay básicamente becas que se pueden usar para pagar por el examen. Okay. Algo que se me olvidó decirles a ustedes en español es que hay las preguntas de la Universidad del Estado de California, ¿verdad? Las 8 preguntas que se tienen que hacer donde uno pide, van a escoger 4. Nuestro distrito, en la preparatoria, comenzando en el noveno grado, en la clase de inglés, los estudiantes van a practicar respondiendo a esas preguntas, comenzando en el noveno grado. Solo van a ser en el noveno, el décimo, el once y el doce. So, cada año van a practicar esas preguntas y ya cuando apliquen a la universidad, ya va a ir a ser preparado para poder hacer ese examen. ¿Alguna pregunta? Any more questions? Okay. Well, before we leave you tonight, we also wanted to show you something that we have. Sorry. Para que así estén al tanto de lo que está pasando en la escuela.
La última cosa que le vamos a pedir es si por favor nos pueden llenar la hoja de la evaluación, porque es la forma que nosotros podemos ver si tenemos que incorporar algo para que así no tenemos que gastar su tiempo. Once you guys have finished the evaluation, you can just leave it on the table and then you're more welcome to just go ahead with the rest of the day. Cuando ya termine la evaluación, la pueden dejar en la mesa y les deseamos una buena noche. Thank you for coming.